No escucho. Luis, no te escucho. Ahí sin medio se escucha perfecto. Sí, te escucho perfecto. Ok, fue un Qué tema bueno. técnico acá. Bueno, toda la presentación se fue, no Bien. importa, después borro la presentación. Básicamente, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Contenta de que ya vine al festival. Sí. ¿Cuándo es el Festival Pilar? Es el último domingo de abril de todos los años. Se festeja a nivel mundial el Día del Pinhole. Siempre es el 1 de abril. Pero nosotros siempre lo hemos festejado el fin de semana, viernes a domingo, jueves, viernes a domingo. Bueno, es tiene idea. No, pero siempre fue así. ¿Y cómo Tenemos nace? amigos que festejan Oaxaca, no Peicas, lo festejan un mes, hay otras una semana. Así como grandes festivales. ¿Y este festival se hace aquí en Perú desde cuándo, Pili? Nosotros lo empezamos en el 2012.
Ok. En el 2012 hicimos el primer festival en Corriente Alterna. Uh-huh. Siempre hemos tenido la suerte de que nos dan los lugares, sí, bueno, hemos tenido eso, ¿no? Lo hicimos lindísimo con Sofía Durante en ese momento y con los Verte Mirarte siempre. La gente llegaba, hacía sus cámaras, revelaba, positivaba, escaneamos y colgamos directamente con el Día Mundial, porque hay una red mundial del World Wide Pinhole, ¿no? Uh-huh. Y se trata de que tú vayas colgando. Todo el día. Se hace, es el día de hay un grandes encuentros, charlas, conferencias, sí, mucho intercambio. ¿Y acá en Perú qué es lo que vamos a hacer, Pili? Bueno, lamentablemente con la pandemia se dejaron de hacer los festivales presenciales. Uh-huh. Los estuvimos haciendo la última vez en la UPC. Fueron geniales desde el jueves. Intercambios con los alumnos, con gente de fuera, los chicos de Verte, Mirarte, llegaban a intervenir ahí. Estaba Carlos Navarro, Piero Pereira, estuvo también Felipe San Giorgi, Felipe, uh-huh. Sí, digamos que era es un grupo enorme, pero bueno, con la pandemia nada se redujo y para no dejar de hacer, hacemos el catálogo virtual. Quiere decir que hacemos una convocatoria abierta a nivel mundial y como tenemos una red, lo lindo del Escenopay, que es la red que tenemos, por ejemplo, comenzamos en Perú, pero comenzamos, ¿por qué? Porque habíamos conocido los de Argentina que hacían el Día Mundial. Llegamos a conocer a los de Japón, a los Totofu, que también hacen. Conocemos a, no sé, Colombia, México. Empezamos a conectarnos, hasta con Patagonia, cuando hacen el festival Foto Patagonia, fui a dictar escenopeico, o sea, se ha creado una red. Entonces, para no dejar de hacer, muchas grandes escenopeicos envían sus fotos a la convocatoria y se genera un lindo catálogo. Okay, que lo vamos a ver en tu rato, ¿no? Sí, sí. Entonces, es hermoso porque mal que bien nos encontramos a otros niveles con otros fotógrafos, ¿no? Justin Kinnell, que es un fotógrafo que adoro, nos ha mandado, este año fue el primerito que mandó. Justin Kinnell, okay, es un fotógrafo que pone la cámara dentro de los dientes, ¿no? Y sí, siempre claro. En primer plano salen sus dientes y después sale la escena. Uh-huh. Entonces imagínate que en catálogo de diseño va a estar Justin Kinnell, Jeff, van a, bueno, grandes fotógrafos, Taguille, mis amigas. Súper. Contento con eso. ¿Sí? ¿Te parece si vemos el video que hizo la UPC del año 19 y ahí vamos conversando un poco más? Qué lindo, para que no deme la melancolía de lo físico y que el próximo año arranquemos con ganas. Perfecto, a ver, lo voy a poner por acá. Sí. Como sea en YouTube, de repente voy a demorar un poquito en cargar. Ya. Yeah. Como la escenopeica misma, que demora un poco. Sí, nos tienes que contar un poquito de qué se trata de escenopeica. Hay gente que nos está viendo y hay gente que no sabe qué es escenopeica. De repente hay que... Acá tengo para enseñar un par de regalitos que he traído. Ok. Me han dado... La mía también la voy a enseñar, por supuesto. Sí. Mira, no cargue el video. No sé por qué no cargue. Voy a tener que volver a jalarlo. Creo que estoy con bajo. Mira. Sí, estoy con bajo internet. Ok. Pero bueno, espérate. Okay. ¿Qué regalitos tienes por ahí mientras cargo el...? A ver, por ejemplo, bueno, hay grandes maestros escenopeicos que uno admira y quiere, ¿no? Uh-huh. Entre ellos está Mario Rodríguez, que es un argentino que se junta con Mario Lazo. Y estos dos hacen la peica, fabrican las peica, que son unas cámaras, las peica. Uh-huh. Y el otro día lo fui a ver porque, de hecho, ha hecho este libro que le compré, que es precioso, y es así, y trae las imágenes de Mario, ¿no? En escenopeica. Son lápices de belleza. No, una belleza. Entonces lo fui a recoger. Y bueno, conversando con él, ¿no? Mi admiración total hacia su trabajo. Entonces, no peca. Espera, está todo al revés.
Ay, Mario, te admiramos. Y bueno, él me ha regalado esta. Mira, una cámara lindo. estenopeica, sí, firmada. Una cámara estenopeica es una cámara oscura que tiene unos agujeritos por donde entra la luz y genera la imagen en un material sensible. ¿No? Entonces, esta es una estereoscópica que tiene la distancia de los ojos. Y también tengo esta que me ha dado un chico que las fabrica, que son las Teca. Este chico vive en Rosario, en Argentina, y mira, la fabrica con imanes y todo. Qué bonito ¿Verdad? eso. Linda, mira, las hace así. Es para película. Y las cierras. Hermosas. Sí, las fabrica él mismo. Sí. Acá también hay unos chicos que las hacen a 10 cámaras. Y bueno, esta es la mía, que es hecha por mí, que me salen unas fotos estupendísimas, estupendísimas, así, muy buenas. Lindas fotos tomo con esta cámara, ¿ya? Y acá le pongo este fotómetro, Okay. que le pongo su diafragma, de hecho, esta es una 138. Y le pongo este fotómetro porque mido la luz con mi fotómetro del celular, ¿no? Mido y convierto a estenopeico, ¿no? Entonces, tiene su fotómetro ahí. Y sí, esta es la que sale en el catálogo de Italia, esta. Aquí. Ay, qué bonito. Sí, aquí participamos varios. Entonces, siempre en estos meses de abril, los fotógrafos estenopeicos estamos como sí, contentos. Pero igual el año pasado hubo el encuentro estenopeico, que fue en noviembre, que lo organizaron los Peica. Mario Lazo lo organizó y ahí estuvo Mario Rodríguez como un gran invitado. Y sí, o sea, también en noviembre hubo movida. Para que no sea todo en abril, quién sabe. Está bueno. Y eso, Mira, entonces. simplemente Sí. para clarificar ideas, una cámara estenopeica es una cámara pinhole, pero el pinhole se dice en inglés, ¿correcto? Exacto. Pin es pequeño agujero, pinhole. Correcto, Y para grabar. estenopo también es un pequeño agujero. O sea, es en inglés y en español. Okay. Y una pinhole, una cámara estenopeica es la idea básica de una cámara fotográfica, ¿correcto? Digamos que no necesariamente nace antes que la cámara fotográfica, ¿no? O sea, la Correcto. pinhole, ¿no? O sea, 1880, no sé, las que yo conozco. Y pero es el principio de la cámara oscura, y la cámara oscura sí, porque la cámara oscura es una habitación totalmente cerrada. Ahorita hicimos una cámara oscura en Córdoba, cerramos la habitación. Y le abrimos un pequeñito agujero en una de las ventanas. En la cerradura había un pequeño agujero. Y tú veías cómo se formaba toda la imagen del exterior de forma invertida dentro de del cuarto, ese enorme. A colores preciosos se veía. Entonces, es el mismo principio de la cámara oscura que habla Aristóteles ya habla de la cámara oscura. Al-Hasan, ese que salía en el Baldor. Sí, claro. También, ya de ahí Leonardo, los grandes pintores que iban con las cámaras oscuras a pintar, ¿no? Llevaban su cámara oscura. Hay un video, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar el nombre. Cuando quiero pensar muy rápido se me va. Ahorita te Pero acuerdas, bueno, ahorita te acuerdas. sí, ahorita me acuerdo, de un documental muy, muy famoso que siempre lo recomiendo a mis alumnos. Y habla sobre cómo Vermeer, el pintor Vermeer, pintaba en cámara oscura. Sí. Y la sí, es la representación de la imagen en verso, como el ojo, como dice Ellis, John, sí, funciona como el ojo. La cámara oscura es como el ojo. Entonces la estenopeica es lo mismo que un ojo. Y esta es lo mismo que los dos ojos. Y el material sensible que tú le pones, que es en este caso papel y en este caso película, en la cámara mía también tiene película color, es el material sensible que recibe la imagen
de ahí a través del... Es, genera una imagen latente, ¿no? Pero ya al ser revelada se hace visible. Claro, hay un proceso en el cual tenemos que meter papel, si es papel, en el cuarto oscuro, en los químicos, y si es película, tengo que mandarlo a revelar, ¿correcto? O lo revelo yo. O lo revelas tú. O sea, yo revelo. O sea, yo vengo, ahora que vine de este viaje, traje rollos, revelé, y hoy justo les he mandado a mis amigas las fotos, ¿no? O sea, ahí por ahí que te enseño algo, les mando las fotos que nos hemos tomado a las tres, así, ¿no? Chicas, ahí está la foto de que nos tomamos, ¿entiendes? O sea, vengo y revelo al toque mis fotos, mis rollos, y yo voy jugando, ¿no? Por ejemplo, bueno, no se nota bien, pero aquí trato de no correr tanto la película para que se enganchen una con otra y a una sobreexpongo, la otra no tanto. Entonces, como ya conozco mi cámara, ya puedo jugar, ¿me entiendes? No necesariamente todas las fotos tengo que tomar como bien, sino, por ejemplo, una la expongo más, la otra menos, las pongo juntas, no las corro, no le doy las vueltas completas, sino calculo y me quedan montaditas. O por ahí que monto más, entonces juego mucho, o múltiples exposiciones. Ahorita estamos en México, en una gran exposición enorme que había que hablar de los números romanos y los números, en general los números, y bueno, hablaba de Virginia Woolf, un montón de cosas. Entonces yo hice una sola estenopeica con muchas capas, o sea, supongamos que me pide 30 segundos, tomo 6 fotos de 5 segundos. Una tras otra, una tras otra, una tras otra. Así te quedan las capas. O sea, es linda, la escenopeica es maravillosa. Sí. Sí, claro que sí. Solo funciona con papel fotosensible y con rollo de película, como lo está contando Pilar Ellis. Claro que sí. Y también con película radiográfica. Sí, con película radiográfica también se hace. Y solarigrafías, ¿no? Ahora en el catálogo vamos a ver solarigrafías que se hace con papel caducado. Okay. Tú pones, la solarigrafía es maravillosa, podemos ver el catálogo, hay varias. Pones papel caducado, velado, en una lata, la pones, la siembras al sol. Queda hermoso. Pilar, entonces, ¿el Festival Pinhole va de cuándo a cuándo para clarificar la idea? Hasta el 14 de abril tenemos tiempo para enviar las imágenes. Ok. Ahí están las bases, pinholeperu@gmail. El 14 de abril cerramos, ya tenemos muchas imágenes además, y se arma el catálogo. Y el día del festival, del Día Mundial, se lanza en redes. Entonces todo el mundo empieza a decir, ¡ay, mi foto está acá! Y a compartir el catálogo. Sí, es lindo. Okay, entonces, para mandar las fotos, hay que mandarlo al correo que es pinholeros@gmail.com. Pinhole Perú. No, Pinhole Perú. Ok. Pinhole Perú. Pinhole Perú. Es el de festival. Pinhole Perú. Ajá. Pinholeperu@gmail. Y ahí están los datos. Y pongan su Instagram, porque estamos tagueando a los que nos envían. Entonces, chévere, ¿no? Sí, okay. Jeff McConnell ha puesto, hey, mis fotos están ahí como patrocinadas con el Festival de Perú. O sea, como que se genera esa red lindísima de conexión, que es... Mira, lo que genera grandes amistades. O sea, ok, estoy colocando el correo. Estoy colocando el correo donde pueden mandar sus trabajos, Pilar, y no hay límite para mandar fotos, ¿correcto? Tres máximo, porfa. Ya. Máximo tres, 1200 dpi por lado mayor y a 240 nomás, no se necesita tanto. Y eso, sí, este convocatoria es del año pasado, pero es que este año es hasta el 14 de abril nomás, porfa. Porque si no, no alcanza el tiempo para hacer, hay que hacer el catálogo bonito, poner los nombres de todos, diseñarlo todo, hacerlo bien bonito, chévere. Okay. A lo mejor podemos ver el que ya tenemos o algo. Sí, claro que sí, déjame compartir lo que lo tengo acá. Y empezar a practicar más estenopeica acá. Está lindo.
¿De qué depende este pilar? ¿Que hagamos más talleres? ¿De qué crees depende que hagamos más, tengamos que hacer más escenopeicas? De que la gente descubra, la atmósfera que te genera la escenopeica, que puedes hacer, por ejemplo, José Chiquiure, que hace unas maravillas, que salen súper nítidas y todo, pero se hacen en 3D, o sea, son redondas. O yo, que soy más como el movimiento, la sobreexposición, ¿no? Y descubrir que como fotógrafos, ahí tú puedes escribir con luz. O sea, un poco como, perdóname, ya me voy a poner un poquito como el chin, 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 pero con esto no me vas a decir que escribes con luz, que tiras una foto y te sale bien. Eso no. Yo, no. Si soy fotógrafa, quiero escribir con luz. Y la escenopeica me da el tiempo para poder escribir. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que tiene una cosa que no hay de otra manera de conseguirla. Porque, claro, yo también tengo cámaras de lente con película, pero son más rápidas. Ahí el instante decisivo. Mira, a veces decían que no se podía tener el instante decisivo. Así, y a mí, yo bajé con esta cámara al mar porque Walter Blass convocó para hacer el caos y el cosmos de las ciudades. Yo bajé al mar hacer una foto y después fui al centro de Lima a tomar desde arriba los buses que se movían. Y me pedía el fotómetro un segundo. Y dije, no, un segundo no, porque... No, le voy a dar 2 segundos. Le di 1, 2, después le di 4. Había llevado un pedacito todo. Cuando subí a revelar, sobreexpuesto. Volví a bajar, le di 1 segundo y todo el mar es en el aire. O sea, sí hubo de tener el instante. Yo me quedé bonito. Así, felicísima. Este es el catálogo que me dices, ¿no? Que se hizo el año pasado, ¿correcto, Pilar? Sí. Creo que sí es. Uno que es un video. Entonces es el ISU. Ah, hay un video también que tiene musiquita. Uh-huh. El del Facebook, a lo mejor. Que te lo mandé también. Ese ISU que estamos viendo... ¿Es de qué festival? Este me parece que es, o es 21 o 20, uno de dos. Mira, déjame reconocer un poco. Ay, no me puedo acordar, pero 21 o 20. Mira, esta es una chica que ha sido alumna mía, Alicia Peña. Perdón. Ella. Uh-huh. Y mira, ella siempre hace como, inventa microorganismos a través de quimigramas o escenopeicas, crea e inventa historias. Este virus se llama tal y le hace toda una historia. Hizo un libro, un catálogo de todo en redondito de los viruses. Todo era como sus inventos. Genial. Sí. Lindo eso. Sí, buenazo. Hay otros que son más, mira, ¿ves? Hay otros que la mueven más. Mira, Andrea Melo, la de la derecha, es la amiga que tiene el movimiento de fotógrafos que hizo un año estuvimos. Ahí, haciendo en Colombia un encuentro, nos invitó Andrea Melo del Movimiento de Fotógrafos a Alemarín de Argentina, Fabricio Medina, que lleva Pinhole Guayaquil, a mí, y ellos. Sí, estuvimos en Colombia festejando el festival. Y como digo, es una red como súper unida. O sea, queremos estar, ¿ves? Este fue ese año, en Colombia. Sí, ahí no me acuerdo quiénes son ellos. Positivo y negativo también nos mandan. Por ejemplo, en ese caso nos han mandado positivo y negativo, bonito. ¿A dónde me mandó? ¿Sí? Y por ahí van a ver unas solarigrafías buenazas de Silvina Scropas. Wow. Bueno, igual los catálogos los pueden ver. Ah, mira, ardilla escenopeica, esas son solarigrafías. Ella mandó ya este año también. Pili, ¿y estos catálogos solamente están en digital o hay forma de conseguirlos físicamente? No, pucha, no he tenido presupuesto para imprimir, qué cólera, porque si yo tuviera presupuesto, de hecho, imprimiría. Mira, este, por ejemplo, es un catálogo del festival, pero en Italia. Déjame cambiar de tamaño, espérame.
Voy a cambiar el tamaño para ver eso. Ah, no. Mira, así me encantaría poder imprimir y, ¿no? Darles a los participantes, pero no, no. Ese lo hicieron en Italia, las chicas. Están las fotos de todos los que convocaron. Y esto fue convocatoria, creo que ellos nos convocaron, me parece que fue así. Qué bonito eso. No, lindo, sí, impreso. Oh, me encantaría poder imprimirlos. Pero bueno, por ahora los tenemos virtual, porque claro, así es la cosa. Pero mira qué hermosura. Creo que ese es de Guille Álvarez, que es mi super amigo. Sí, mi amigo Guillermo hace bullet time con Escenopeica, hace la cámara en redondo, tienen que verlo. Sí, este catálogo no es de aquí, ¿no? Pero bueno, sí, por ahí estoy, mis fotos. Se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Pero bueno, estamos ahora virtual por ahora. Sí, voy a poner ahorita en el video de los otros trabajos. Y yo vi en tu Instagram que hay una cajita bonita que se llama Cianotipia. ¿Qué es eso? Ah, mis cajas. Bueno, es que ya yo soy escenopeica, pero tengo mi taller que se llama El Rollo Fotográfico. Gracias por preguntarlo. Porque, claro, todos los que están interesados en hacer química fotográfica o solo escenopeica revelar o hacer cianotipias o marrón Van Dyck. Ahora estamos con la goma bicromatada. Uh-huh. Me he hecho estas cajitas hermosas que son unos kits donde te trae todo, todo. Adentro hay todo el químico. El papel trae, sí, trae, por ejemplo, este es de marrón y trae las soluciones, ¿no? Ese es el citrato férrico amoniacal. En el caso de marrón Van Dyck te trae el ácido tartárico, las sales de plata y el tiosulfato para poder fijar. En el caso del aciano, tiene citrato férrico amoniacal, tiene ferricianuro de potasio, todo para análisis. Ese es el químico que me traje que es top. Lo traje de Colombia. Sí. ¿Tienes una cajita por ahí? ¿Para que me la muestres? ¿A la mano? Sí, sí. A ver. Una cajita de marrón. Ay, espérame. Ay. Lampro. Bueno, esta está en proceso de armar, pero son así. Por ejemplo, esta caja de marrón Van Dyck trae esto, trae los químicos, sí, uh-huh. Así como esa. Te traen, por ejemplo, abres tu botellita y de ahí le pones su goterito y ya no se lo sacas. Entonces ya lo usas con gotas. Te trae el vasito para... Ay, ¿dónde está? El vasito precipitador, el matraz, ¿no? Chiquitito. Ay, todo es tan bonito acá. Todo es tan lindo. Mira. Te trae tu matraz para hacer el químico, papel. Te trae tu tablita para hacer las copias. Ah, es lindo el kit. Vayan al Rollo Fotográfico, el que esté interesado. Y bueno, nada. Es que los voy preparando. El químico, de ninguna manera el químico lo tengo preparado. Por ejemplo, hoy día mandé uno a Trujillo y el químico lo preparo, no, por eso no las tengo listas, porque lo preparo para que dure, que puede durar 6-8 meses fácil, porque las botellas son oscuras, son súper cerradas, no les va a pasar nada, pero tampoco es que quiero yo tener almacenado el químico, que lo tengo puro, puro, rojo rubí y verde, verde. Y si yo quisiese una cajita, ¿dónde te escribo, Pili? Ah, si quieres al Rollo Fotográfico en mensaje directo o pinjoleros, ahí sí es pinjoleros@gmail.com, que ese es mi correo. pinjoleros@gmail.com. Pero en el Instagram tengo el Rollo Fotográfico y ahí, como les digo, si hay alguien interesado en hacer escenopeica, pucha, aquí si quieren pueden venir. Y todo, en general, procesos. Sí,
Yo creo que en el Perú hace falta investigar más procesos. Los procesos es una vida maravillosa. Te juro que entrar en ese mundo es maravilloso. Vas a pasar los días y la vida creando de esa manera maravillas. Pero ¿y por qué decidiste quedarte más con el PIN, con la Cenopeca, que una cámara digital? Porque tú hacías antes, tú has pasado de bueno, film y tal, y digital, y has hecho publicidad, has hecho prensa, has hecho de todo, pero ¿por qué te has quedado a fin de cuentas con esos procesos? Mira, yo creo que esas son mi pasión, ¿ya? Y verte, mirarte, que es el proyecto que tengo, que es mi pasión. Hacer procesos es mi pasión. A mí me encanta hacer Ciano. Ahorita estoy haciendo una obra para Trilce en Ciano. Y me encanta estar ahí. Pero, por ejemplo, Las Patriotas, que es el proyecto que acabo de hacer el año pasado, y Las Enmascarados, no los podía hacer en Escenopeica. Me pedían a gritos o película o digital. O sea, correcto. No soy una ciega, así que no puedo trabajar. Por ejemplo, cuando me metía a los cafés, porque los jueves hay un café escenopeico que hace, me metía, todos me miraron, ¿y tú? ¿Qué te has hecho digital? Y yo, es que yo escribo con luz. Y soy fotógrafo. Necesitaba la digital, ¿no? Pero, digamos que si tú me pides algo que yo tenga que hacer, así como la chica de México, sobre el tiempo, intento hacerlo en algún proceso. Ahora lo de Trilce, que estamos convocados por una muestra sobre los 100 años de Trilce, también lo estoy haciendo con entre cianos y viradas. Las viro con hierba y hierba mate y me quedan hermosas. Sí, no las dejo en azul. Que la ciano también es súper versátil, igual que el escenopeico. O sea, la ciano en azul y de ahí a volar. La puedes pintar, la puedes virar. Las puedes intervenir, ¿no? O sea, sí. No es pues como una foto digital así. No es como una foto. Y aparte son copias únicas. Sí, es copia. Por ejemplo, esta es una copia única que me encantaría poder repetir, pero yo no creo que me salga nunca más una así. O sea, este borde, ¿no? Esta ciano yo la adoro porque me quedó esto, ¿no? Este bordecito, ¿viste? Que es, se están robando la madre patria, ¿no? Y me encanta, entonces, claro, es copia única, no te va a volver a salir. No, nunca más, no. Papel reciclado. Sí. Son pruebas que uno va haciendo y todo el tiempo experimentar y van saliendo cositas. Mire, ¿y hay una forma de poder darle un proceso para que dure un poco más de tiempo? Porque supongo que estas, de acá a unos años desaparecerán, ¿no? Por procesos estos, ¿o no? Mira, me comentó una amiga chilena que viajó al ICP y estuvo con las cianotipias de Anna Atkins. Y me dice, Pilar, me dice, no me pusieron guantes. Porque dice que el conservador le dijo, no, porque si te pongo guantes las vas a tocar tosco, pero si no te pongo guantes. Y me dice, yo veía las cianos de Anna Atkins y las pasaba así. Y están lindas, ¿no? Y mira, que estamos hablando de 200 años, creo. No sí, tanto, claro, pero... por eso, o sea, sin guantes, qué locura. Sí, ella me contó, sí, ella hace muchos procesos también, y ella me contó que las agarraba así, me dice, Pilar, las agarraba así, claro, pero como antes, ¿no? Y me dice, estaban hermosas las cianos. Y yo tengo cianos que he hecho hace, no sé, 10 años y... No, más bien las clorotipias, sí, las clorotipias que hace, por ejemplo, nuestro amigo Manuel... Sí, Manuel Imay de Cajamarca, ¿correcto? Sí, sí, eso sí, yo tengo una que él me regaló de mi carita y sí, la tengo guardadita, las antotipias también puede que por ahí sí las tengo como más guardadas, pero la ciano, si la lavas bien, bien lavada, no creo que muera, está bien lavada. Igual el marrón Van Dyke, porque esas ya, bueno, esas se fijan, ¿no? Con un fijador muy suave, como el del tiosulfato, pero se fijan esas y así. Y esas son, sales de plata, esas son otras palabras. Sí, claro que sí. Pili, sí. Solamente para confirmar ideas. Entonces, si yo quiero participar en el festival Pinhole de este año, lo que tengo que hacer es mandar mis imágenes a este correo que está acá, ¿correcto? Pinhole.com, ¿correcto? Sí. ¿No? Con máximo de 3 fotografías de escenopeicas, tus datos
y la fecha límite, que no es este, es el 14 de abril, ¿correcto? Sí. Y que pueden ser solarigrafías, fotos intervenidas, todo, pero que sea a través de un estenógrafo. Ok. Porque el año pasado me mandaron una foto, te contaré como anécdota, que yo dije, esa no es estenomeca. Y era un hueco de una cortina tomada con foto digital. Y yo le pregunté, ¿esta no es estenopeica? Me dice, no, pero es un estenopo. Y yo, ah, bueno. Ok. Bueno, sí, ¿no? Pero no era una... No. Porque si no ya se abre mucho, pues. Ya yo pongo que cualquier cosa que sea un agujero, no. No. Fue divertido. Para que sigan al festival, ese es el Instagram, ¿no? Festival Pinhole Perú. Sí. ¿Correcto? Sí. Mira, va a haber un encuentro ahora latino, que estamos invitados también. O sea, que van a haber movidas. Correcto. Ok. Sí. ¿Cuántas personas piensas que van a venir este año? Vas a tener como convocatoria. Porque el año pasado, ¿cuántas personas fueron? Como el año pasado fuimos con 40 y pico, creo. Ese año también llegaremos, porque ya van 20 y algo, uh-huh. Y siempre esperan el último momento. Para variar. Sí. Ahí está, mira, ahí está Jeff. Qué linda esa de Jeff. Y por ahí vas a ver una que te digo de... Esa es la de Justin Kinnell. Ese también es Jeff, que hace cronopios. Creo, cronopio, uh-huh. Sí, es un proyecto hermoso, es en una cámara larga, pero hay otro, hay un post más abajo, más abajito creo, no está, no está, el de Justin Kinnell, lo voy a volver a poner, que me encantó, y ahí está Diana Pankova, que siempre viene, hola Eli. Sí, Diana, sí, me manda desde Europa. Nos ha mandado una chica de Ucrania, Lucina. ¿De Ucrania? ¿Ahora? Europa del Este Central, el Este, es muy capa en procesos. Hacen unas cosas alucinantes, Croacia, Eslovenia, todos esos países. Y hemos recibido una chica de Ucrania. Oh, wow. Sí, este es el post correcto. Le hemos respondido como no solamente gracias por tus imágenes, sino también nos solidarizamos contigo y tu país, ¿no? Uh-huh. O sea, están en Ucrania con todo lo que tiene encima, está participando la chica. Bueno, entonces nadie tiene excusa de poder participar. Mandó de Ucrania, no me acuerdo. No, me la voy a poner en un post prontito, a ver si ahora o mañana la voy a nombrar, porque sí, mandó. Súper lindo, porque todavía hay ganas de hacer algo que no sea tristezas. Sí, claro. Bueno, entonces, sí. Todos los que quieran participar, bueno, tienen que mandar sus tres. Y el próximo año, presencial. El próximo año, todos con cámaras, hacer fotos juntos. De todas maneras. Seguimos dicho juntos. Yo creo que... Sí, y ahí... Dime, Pili. No, si querías ponerlo del festival o eso, podemos colgar en nuestras redes los catálogos de los otros años. Sí, creo que... O pueden buscarlo en... Se llama... Festival Catálogo, Festival Pinhole Perú. Sí, déjame ver. Vamos a sacar este de acá porque no carga el video de UPC, no carga. No sé por qué. No quiere salir de UPC. Pero sí, tenía en la parte de atrás, tenía así, justo en la ventana donde estaba la... Sí, lo vimos. Hola, Javier, tienes que hacer estenopeica. Javier debería hacer estenopeica. Claro, sacar esos lentes, salir a la cámara. Sí, claro, sería interesante. Sí, hay un montón de gente que está intentando probarla. Sí. Hacer cositas. Bueno. Déjame jalarlo el video. Este acá. Ya, si no, que cada uno lo vea ya su bola. Sí, o si la no, cosa es... Y el señor, el catálogo quedará hermoso. Bueno, pero habría que buscar
auspicio, pues, Pili, ¿no? Soy tan buena para eso. Tengo mi caja abierta, mi proyecto, que solamente me falta un poco de auspicio. Ahora, cuando me invitaron al festival en Córdoba, ahora la presenté y todo el mundo, pero Pilar, un crowdfunding, ¡hazlo ya! Como, me quieren financiar 20, en Chile 20, y así, como, soy muy mala para pedir, para buscar. Si hay alguien que se quiera asociar conmigo, que me escriba. Sí. ¿Ves? Mandan fotos maravillosas. Sí, Javier, te encantaría, porque son texturas distintas. Y es el manejo del tiempo, correcto, y de la luz. Es hermoso. Y la perspectiva, por ejemplo, esa foto de mis amigas, de las tres, digamos que faltó un poquito para inclinarme. Mira, esta de aquí, te la vende este pata, te la da, no sé, las vende, ¿no? Con esto, que le pones encima. Normalmente yo le hago los dibujos, se los hacemos encima de la cámara, pero él lo manda con eso. Entonces, así tú puedes darte cuenta que sale, ¿no? Son muy lindas. Son muy conscientes. No son cámaras inconscientes. Sí. Chévere. Claro, sí. Diafragma fijo. Sí, voy a... Ya, sí. Sí, voy a colocar el link para que la gente lo pueda ver en los comentarios y también el link de los issues para que puedan ver todo lo que estamos conversando. Porque está muy lento mi internet todavía. No sé ¿En qué se ve? Porque esa cosa nunca había entrado de Live. De Live, de Live, Be Live. Sí. Sí, Eli. Y la multiplicidad de capas, ¿no? O sea, como te digo, por ejemplo... ¡ay, ya! Claro que sí, la probamos con papel. Tengo película también grande, placas, que tú dirás, pucha, ¿cómo se le va a ocurrir usarla como una escenopeica? Tú sabes que tengo una Graflex que le hice como el copal, así, pero un escenopo. Por ahí la tengo, la dices, y todo el mundo, ¿pero cómo le vas a quitar a la Graflex el lente para meterle un escenopo? Bueno, las dos. Sí, increíble. Sí, ya, Javier, hagamos. Sí, bueno, ya tienes bien. Ya tienes una 20 por 27 para probar. Pulgadas todavía, sí. O sea, son bueno, 20 con papel pulgadas. La voy a probar. Con papel. Perfecto. Papel sí tengo. Gracias. ¿Dónde consigues todavía material, Pili? Yo cuando viajo me traigo, y si no, me duele el alma, pero sí, ahora me estoy trayendo mucho pictórico, el pictórico para imprimir negativos, porque acá no lo consigo y es perfecto el pictórico para hacer procesos. Entonces, nada, cuando puedo me encargo algunas cositas y sí, me encargo papel, bueno, revelador, compra en Profesa, fijador, compra en Profesa, papel, vende Profesa también. Y ahora también estoy comprando papel, vendiendo, porque traje. Y sí, me traje unas cuantas cajitas porque necesitaba. Ah, sí, y el pictórico, que es este de aquí, que es buenazo para hacer los negativos. Ay, ¿dónde está? Acá no lo consigo, entonces lo tengo que traer. Ay, no lo encuentro. Acá. Que no es para hacer los negativos grandes, para las emulsiones artesanales. Por ejemplo, para este, ¿no? Para hacer este negativo. Y así. Y ya, pues. El video de con todas las, ¿cómo se llama? Imágenes del año pasado, está en este link y lo acabo de colocar. Acá está justo. Ahí lo pueden ver. Al final hay unas solarigrafías, como te digo, de Silvina Cropas. Silvina Cropas hace unas cosas increíbles. Trabaja también con Guille, con mi amigo. Y ahí presentó unas solarigrafías alucinantes. O sea, hay cosas chéveres. No lo puedo cargar. No sé por qué no lo puedo cargar. Bueno, ya lo veremos ahí, en el link. Y simplemente para seguir redondeando la idea, para que puedan mandar más cosas, tienen que mandar sus cosas hasta... Este 14, ¿correcto, Pili? Sí, el 14 de abril es el último día para
poder mandar, para que me alcance el tiempo. Como yo también pido ayuda como para hacerlo, para que haya tiempo. Ok, y esos son los datos. Si te lo mandan al correo, que lo dejen en comentarios para que nos puedan, para que le puedan, ojalá que sean más de 40, pues, Pili, que sean por lo menos 100. Es una chambaza, te voy a contar. Va a tener que ser dos páginas de participan. Pero bueno, yo encantada, ¿no? Porque no te puedes olvidar de ni uno, tienes que bajar todo, como, chambi. Pero también vale la pena porque queda como un documento. O sea, queda, yo creo que, no sé, históricamente la escenopeica mandan, como tú puedes ver, van a mandar de muchos países. Entonces, es bonito, es como un documento, me gusta. Todo con cariño. Pero, ¿cómo haces? Supongamos que alguien nos está viendo y manda su... Bueno, te manda el electrónico, ¿no? Pero sería rico recibir el... ¿Cómo haces para imprimir? O sea, no, en un momento dado, si se te ocurriría imprimirlo o hacer una muestra física, ¿qué tenías que hacer? ¿Pedir que te manden el original? En altas, bueno, muchas veces se hacen muchos festivales impresos, yo he participado muchísimo, los Verte Mirarte también, y tú mandas la obra y te la imprimen, sí. Sí. Okay. Ahora, por ejemplo, en Foto Patagonia, cuando yo fui también invitada para dictar un taller de escenopeica, habían originales, había gente que había mandado el original, de hecho, sí. Pero yo, por ejemplo, si mandaría esta Ciano, no mandaría el original, mandaría una copia, creo. O sea, haría una copia en un lindo papel de algodón, no sé. Digamos, hay cosas que... Sí. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un intercambio mundial para el fin de año de un año nuevo. O sea, que tú mandabas a 40 personas del mundo y ellos 40 te mandaban. Recibí muchas. Y recibí todas originales, como te digo, de grandes fotógrafos. Hasta tengo de Aruba. Una vez estaba así como abajo de la puerta y encontré una cianotipia tirada y dije, pero ¿a qué alumno se le ha caído una ciano? Y cuando recojo, de Curazao. Era un pata que me mandaba desde Curazao, una cianotipia. ¡Wow! Sí, increíble. A tres volteadas y decía, desde Curazao, Pilar Pedraza, yo, no puede ser. Una ciano tirada bajo mi puerta, así sin sobre. No, hermoso. Pero ¿cómo supiste que era de él, a fin de cuentas? Ahí la tengo. Atrás sale, se pone en su nombre. Ah, ok, sí, ya. Sí, es como una postal, digamos. Y atrás le pone, ¿no? Tengo, por ejemplo, una solarigrafía de Jeff. Aquí cerquita nomás, en pegadita. Sí, ahí sí nos mandábamos puros originales. Increíble. Sí. Súper. Bueno. Pili, esperemos que puedas tener un montón de gente que te mande. Yo sé que vas a hacer un montón de trabajo, pero sería fabuloso que puedas tener un montón de gente que participe, no solamente Perú. Y antes de cerrar la idea, ¿y de Cajamarca te mandan o de Arequipa, Puno, Cusco, Juliaca, Tumbes? Ya le dije, por ejemplo, mis amigos de Nadir Cámaras también dice que están haciendo un taller en Cusco con chicos y que van a mandar los resultados. Varias escuelas nos mandaron una de Chile, nos han mandado los Belespeico, que son unos chicos de Argentina, o sea, sí, y nos han ofrecido de Cusco, Manuel, ya le dije que por favor mande, desde Cajamarca, y yo no sé dónde más están haciendo en escenopeica, en Arequipa no me he conectado con nadie. En Trujillo, bueno, habría que facilitarlo a Douglas Juárez de Runafoto, pues, ¿no? Para que Douglas una vez haga un taller contigo. Y nada, se nos pica ya. Claro, mandamos a uno de los Verte Mirarte y tal taller, ¿qué tal? Son unos maestros. Claro. Claro, son unos capos. Bueno, parte del proyecto Verte Mirarte, ¿quién estuvo dentro del proyecto Verte Mirarte? Parte de Morphy. Morphy su gran tiempo. Está ahora Charlotte Darvis conmigo, porque ahora estamos en un proyecto para viajar lejitos. Y Charlie Darvis está conmigo. Y todos los Verte Mirarte. Y que ya son adultos. Charito, de Verte Mirarte, acaba de ganar el segundo puesto a nivel mundial con fotogramas. Oh, wow. Miradas con voz por una vida sin violencias. Si tú ves sus fotogramas, te mueres. Son recortes de periódico hermosos. Hay un hombre que dice, la mesa no está servida, tiene un babero, está molesto. Todo recorte de periódico, hecho fotogramas. Y se ganó una cámara que se la mandaron por DHL.
y ha salido mención honrosa. Y ahora tiene una conferencia a hablar de su trabajo el 3 de mayo. Súper. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Fili, pasó una hora, ¿lo puedes creer? Así, entre conversando y conversando, tú me dijiste, ¿sabes qué? Al toque, 20 minutos y nos tenemos una hora. Y tenemos mucho más por hablar. Dale. Pero perfecto. Vini, gracias por tu tiempo. Y nada, vamos a esperar que te manden muchos archivos para que puedas tener un buen festival este año. ¿Ok? Remárcame la idea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que mandar buenas fotos, porfa, si pueden, porque así como... Porque no manda un parque, como que no sé, sí, como muy arte contemporáneo. Bueno, manden máximo 3 fotos de 1200 por su lado mayor a 240 y sus datos, ¿no? Nombre, más o menos qué cámara, si quieren, qué cámara usaron, qué soporte y su perfil de Instagram, si tienen, para etiquetarlos y. Nada, si les provoca poner una foto de la cámara, pero no es necesario. Y hay gente que pone una breve reseña que cuenta, ¿no? Hay gente que nos está contando este proceso, es parte de esta serie y es muy interesante también. Pinholperu@gmail.com. Sí, acá el correo que está bajito en los comentarios, Lo voy a terminar de poner en los comentarios ahora que cerremos la idea y lo poner en los comentarios. ¿Ok? Pini. Gracias, estate bien. Te mando un enorme abrazo desde acá. No estamos tan lejos, pero igual, no nos vemos hace tiempo. Sí. Un beso a Eli y a Javier. ¡Javier! Lo tienes que llamar, Corriendo, te vas corriendo mañana a su estudio, ahorita, creo, para que te dé la cámara. Ahorita. Párate en la puerta de su departamento. Ya más o menos puedo ver dónde queda. Un beso. Un beso, cuídate. Chao, chao. Chao. Gracias. A ti. Gracias. Bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias a Javier, gracias a Eli por los comentarios. Y a todos los que estuvieron, Eli también, no sé dónde estás. Eli John, ¿qué no estarás en Trujillo? ¿Dónde estarás? Gracias por seguirnos. Perdón el audio al principio. Sí, cambié de equipo y por eso tengo ese problema técnico. Pues pasó, igual me pasó con Nelly hace 2 semanas y la semana pasada tuvimos un problema técnico con Nelly García, que va a estar próximamente con nosotros porque tenía un problema de conexión porque estaba en alta mar. Bueno, como lo dije al principio, tengo que agradecer al Ministerio de Cultura porque son los que me auspician gracias al convenio de, perdón, a la línea de apoyo que recibimos en el año pasado por el apoyo a las artes por el COVID-19. Sí. Quiero agradecer a ellos y a la gente de ITP. Les voy a dar una foto que ellos siempre me acogen cuando voy a Trujillo. Y bueno, vamos a comprometer las Douglas para que pueda hacer un taller de sandapeica con Pilar o alguien de gente de verte, mirarte, como dijo Pilar, para que se vayas a Trujillo. Pues acá, esto es ITP, Data Recovery. Llámenos si tienen problemas de recuperación de datos. Son los únicos que recuperan la información de manera profesional y de manera correcta. Información. 2 historias. A mí me recuperaron 8 terabytes. 8 terabytes de un drogo que tenía, de mi backup. Lo recuperaron totalmente todo de manera adecuada. Y a Huicho García le recuperó un disco con canciones inéditas, 5 partes de los covers que tenía de Mar de Copas de hace 10 años. Y Huicho García en Mar de Copas también estaba muy agresivo. Bueno, me tengo que ir. El tiempo es ingrato. No sé si este video que quería poner de Pinhole, que fue el festival del 19, corre, no está corriendo. Así que lo vamos a poner en los comentarios para que lo puedan ver y me tengo que ir. Gracias, Pili, sé que esa subida por ahí. Nos vemos, te mando un abrazo. Cuídense.